Buenas noches. Este año me dirijo a ustedes desde nuestra emblemática Puerta del Sol, donde se oyen y se mezclan ahora mismo todos los acentos del español, de todas las regiones y de todas las partes del mundo. Esta puerta, que como Madrid nunca se cierra y nos recuerda hoy la promesa que nos hicimos hace un año, que tras tanto sufrimiento este sería el año del trabajo y la esperanza, que sabríamos estar a la altura tras haber comprobado que no sobraba a nadie, que cada vida es única e insustituible y que cada uno desempeña un papel fundamental para los demás. Aún seguimos luchando contra el virus y a favor de las familias, las empresas, los autónomos, el empleo, el turismo, la hostelería, los servicios públicos, la colaboración público-privada, la innovación y la inversión. Quiero agradeceros vuestra vitalidad, alegría y empuje. Se habla de Madrid en el mundo y se habla bien. Las empresas, inversores y visitantes miran a Madrid como ejemplo de actitud ante la adversidad. Las medidas que hemos ido tomando, por ejemplo el programa Vigía, el Cendal o el mantener abiertas la cultura y los colegios, han servido de modelo dentro y fuera de España. La vitalidad de las calles revela que, en medio de todo, la libertad y la responsabilidad como modelo se corresponden con nuestra forma de ser. Ante la pregunta de ¿Libertad para qué?, los españoles lo tenemos claro: para vivir. Algunos nos quieren dependientes, tristes y quejumbrosos, pero en Madrid, donde se reúne toda España y de muchas partes del mundo, especialmente de Hispanoamérica, sabemos que somos alegres, luchadores y que no queremos depender de nadie, sino ser motor de nuestras vidas y de la nación, ejemplo para Europa y el mundo. Queremos ser una oportunidad y no una carga. Dure lo que dure aún la lucha contra la epidemia y vengan las dificultades que vengan, seguiremos luchando. Y no perderemos la esperanza. Por eso quiero recordar hoy, de entre todos los que han trabajado y trabajan por el bien común, a los sanitarios, especialmente a los que están en primera línea, estos días en urgencias y en la atención primaria. Sin ellos, ¿dónde estaríamos? Para ellos hoy, nuestro agradecimiento y la apuesta de mi Gobierno por nuestros profesionales sanitarios. Asumo personalmente renovar mi apuesta por la mejora del servicio del que todos nos sentimos. Muy orgullosos. En 2022 seguimos reformando numerosos centros de salud y construyendo el nuevo Hospital de la Paz, mientras reformamos el Hospital 12 de Octubre y el Gregorio Marañón. En Madrid luchamos por los que han perdido la alegría, por los que se sienten solos, por los que han caído en adicciones, especialmente los jóvenes, a los que ayudaremos a salir de ellas. Junto con los amigos, la familia es el mejor apoyo. Por eso hemos puesto en marcha la construcción de más de 5000 viviendas para jóvenes, el plan Vive, en municipios como Alcalá de Henares, Alcorcón, Colmenar Viejo, Getafe, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Torredones, Tres Cantos y Madrid capital. Otros 12 municipios de la región serán sede de la construcción de vivienda social destinada a personas y familias vulnerables. Y tenemos que construir el futuro pensando en los que vendrán apoyando la maternidad. A partir de mañana, las mujeres con rentas inferiores a 30.000 euros que estén embarazadas desde el quinto mes de gestación y hasta que el bebé cumpla los dos años recibirán una ayuda económica directa de 500 euros mensuales, 14.500 por hijo. Las tarifas del agua del canal de Isabel II no subirán, ni tampoco las del transporte público. Habrá 9.000 nuevas plazas en residencias para nuestros mayores. Con 62 profesionales por cada 100 residentes, junto con una nueva rebaja del abono transporte para mayores de 65 años, que costará poco más de tres euros. Vamos a mejorar y construir nuevos centros educativos, a hacer gratuita la escolarización temprana, a reducir el número de alumnos por clase y a rebajar las tasas para los grados y los másteres habilitantes. El transporte es clave en toda la región y las obras como las del tercer carril de la M607, entre Tres Cantos y Colmenar Viejo, serán clave para mantenerlo. Esta es parte de la apuesta que hacemos todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid por un futuro de prosperidad compartida. Estos planes requieren una justicia rápida, eficaz y humana con las víctimas. El próximo mes de junio se iniciarán los trámites para la creación de la nueva Ciudad de la Justicia en Valdebebas. Y se sumarán nuevos juzgados de lo social en la capital y otros mixtos en Argana del Rey, Valdemoro, San Lorenzo del Escorial y Navalcarnero. Pero no solo debemos cuidar de todos, sino contar con todos. Eso es lo que quieren los mayores y nosotros no podemos permitirnos prescindir de su experiencia. Unidos saldremos adelante. El desacuerdo no debería degenerar en polarización, ni la preocupación en hartazgo, ni mal humor. Los madrileños hemos demostrado estos meses una dignidad impresionante, todos, que no se nos olvide. El único enemigo estos largos meses ha sido el virus y así debe seguir siendo. Unirnos, conservar la alegría, ayudar a los que sufren o se han desanimado a encontrar esa inspiración y la ilusión por la vida, pero también cuidar de las personas que son maltratadas, explotadas, de los vulnerables, de los que han perdido su empleo, su empresa o a un familiar. Estos son mis empeños para 2022 que me gustaría que compartiéramos todos. No hay dos personas iguales y así debemos entenderlo las administraciones públicas. Hacer una administración más flexible será otro de mis retos para el año que comienza. Vamos a acometer la mayor rebaja fiscal de nuestra historia como comunidad autónoma. El Arco Verde supondrá 200 kilómetros de animales y vegetación alrededor de Madrid, uniendo a decenas de localidades. Nuestros 179 municipios son nuestros 179 mejores activos con los que Madrid compite universalmente con las regiones más pujantes del momento. Me llevo de este año el recuerdo de las elecciones del 4 de mayo, de aquel entusiasmo por el que os vuelvo a dar las gracias y que me inspira cada día. Seguiremos defendiendo nuestra historia de mestizaje en el mundo, la unidad de España la solidaridad entre españoles, la Constitución y la Corona, gracias a los cuales hemos vivido algunas de las mejores décadas de nuestra historia nacional. No estáis solos. A pesar de las dificultades, tenemos muchas razones para la alegría y la esperanza. Sigamos trabajando unidos, acogedores, alegres y llenos de esta vitalidad que a todos sorprende. Muchas gracias. Feliz año nuevo.